Tras conocer la noticia de la masacre en Orlando, miles de personas se movilizaron y se presentaron a donar sangre para los 53 sobrevivientes heridos, varios de ellos en estado crítico. Así es, fue ahí cuando muchos tropezaron con una restricción del gobierno federal que pocos conocían. Lourdes del Río nos cuenta por qué los bancos de sangre le dicen no a muchos hombres gay. El llamado de los bancos de sangre en Orlando tuvo una respuesta inmediata. Miles de personas de inmediato se presentaron para donar sangre tipo O negativo, O positivo y plasma AB. Sin embargo, muchos quedaron devastados al ser rechazados. Al igual que le ocurrió a Roberto Valadez hace 13 años, cuando chocó bruscamente con una política gubernamental que pocos conocían. Había una campaña de sangre y, en el campus y quería participar. Valadez era estudiante universitario cuando él y sus amigos se presentaron a donar sangre. Antes de recibir su donación debían responder este cuestionario en el cual le preguntaban a los hombres si habían tenido contacto sexual con otro hombre desde 1977. Firme que sí, yo me quedé sentado hasta que una de las enfermeras me mandó a un cuarto y allí me avisó que no iba a poder donar sangre ese día o nunca más. Valadez quedó sorprendido. No lo podía creer. Era sano, no tengo VIH. Me hicieron sentir con mucha vergüenza, como sucio, solo por ser gay. Valadez no entendía por qué estaba siendo discriminado por una infección que apareció en 1981, que el mundo conocería como VIH, el virus que causa el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad prevalecía entre hombres gay y se estaba transmitiendo rápidamente por medio de contacto sexual. En esos años no había tratamiento, era considerada una enfermedad mortal. El doctor Claudio Tuda es infectólogo del Centro Médico Monte Sinaí en Miami Beach, Florida, y dice que en esa época tampoco existía una forma fiable para detectar el virus. Como resultado, miles de personas fueron contagiadas por medio de transfusiones de sangre contaminadas. Y en 1983, la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, estableció una política por la cual se rigieron todos los bancos de sangre del país: no aceptar de por vida la sangre de hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque no sean portadores de VIH. Esa medida excluye a una gran parte de la población que en el pasado eran muy buenos donantes de sangre. La doctora Nora Hitchler es directora del Blood Centers of the Pacific, un banco de sangre que forma parte de una red que provee el 50% de la sangre que urge en los hospitales estadounidenses y donde hacen cerca de 13 millones de transfusiones cada año. Estas normas están establecidas para asegurar que nosotros, que distribuimos una unidad de sangre cuando llega al paciente, esté segura. Según muchos expertos, esas normas ya no son necesarias porque existen nuevas tecnologías para detectar el VIH. Hoy por hoy detectamos el virus en sí y los anticuerpos. Entonces, lo que hace que la posibilidad de que no detectemos a alguna persona que esté infectada es casi cero. Hace más de 30 años que la epidemia está en este país y todavía la mayoría de la gente piensa que VIH es una enfermedad gay. Y eso no es cierto. Hoy día Roberto Valadez tiene una maestría en políticas públicas y trabaja como director de comunicaciones para el proyecto contra la malaria en las Naciones Unidas. Cuando lo entrevistamos en el 2013, formaba parte de la organización Gay Men's Health Crisis y adicionalmente dedicaba sus esfuerzos a exhortar al FDA a que modificara su política. Un hombre heterosexual puede donar sangre si ha tenido sexo con una persona que sepa que tiene VIH después de un año, y también si una persona tiene sexo con una trabajadora de sexo, también puede donar sangre después de un año. En el 2014, la FDA modificó su política para permitir que hombres gay puedan donar sangre, pero en contraste con las reglas que existen para hombres heterosexuales, estos no podrían donar si han sostenido relaciones sexuales con otro hombre durante los últimos 12 meses, sin importar que ninguno de los dos sea portador del VIH. Según Valadez, el cuestionario que escruta a los posibles donantes se enfoca más en la orientación sexual de las personas que en su comportamiento sexual. Quisiera cambiar el cuestionario.
que las preguntas preguntan a todos, heterosexuales y homosexuales, las mismas preguntas. La FDA no nos concedió una entrevista en cámara, pero por medio de este comunicado, aseguró que la política está basada en el riesgo de ciertas infecciones transmisibles como el VIH, asociadas con el sexo entre hombres, y no para juzgar la orientación sexual del donante. El uso de preservativos durante las relaciones sexuales disminuye el riesgo de contagio. Aún así, se reportan 50.000 casos entre hombres y mujeres anualmente, y de estos, el 63% son hombres gay o bisexuales. Para nosotros, el tema no es si eres gay o no. El tema es si participas en comportamientos que pudieran exponer a las reservas de sangre a algún patógeno o virus. Mark Skinner es vocero de la Federación Mundial de Hemofilia, quien apoya las acciones del FDA. Skinner nació en 1960 y fue diagnosticado con hemofilia, que en ese entonces significaba una expectativa de vida de unos 20 años. Las personas con hemofilia carecen de ciertas proteínas que permiten que la sangre coagule. Como resultado, sangran con frecuencia de forma excesiva, tanto interna como externamente. Pero tal y como se detalla en este documental titulado Bad Blood, o sangre mala, un tratamiento innovador que le brindaba una vida normal a los 15.000 hemofílicos en el país, resultó en una catástrofe. La creación del fármaco, que era derivado de las reservas de sangre, coincidió con la contaminación del VIH-Sida en las reservas de sangre. Y fue en los 80 que descubrimos que la misma medicina que nos brindaba una nueva vida nos estaba trayendo de nuevo la posibilidad de una muerte prematura. Más de 10.000 hemofílicos que utilizaron el producto murieron de SIDA. Los que sobrevivieron, como Mark Skinner, quedaron infectados con VIH y otros con hepatitis C. Según Skinner, la FDA falló en ejercer la vigilancia necesaria sobre los bancos de sangre. Desde entonces, la Federación se ha convertido en una especie de guardián de las reservas de sangre y vigila cada paso del FDA. Y mientras que están de acuerdo que las reglas deberían de actualizarse, advierten que los cambios se deben regir por evidencias científicas y no por razones políticas ni emotivas. Esta semana, a raíz de la masacre, la frustración entre la comunidad gay que quiere donar sangre se renovó. Hace unos días, un grupo de congresistas le escribió una carta a la FDA, exhortando cambios a su política a una menos discriminatoria para hombres gay y bisexuales sanos. Valadez dice que el día que eso cambie, él estará listo. Claro que voy a donar. Esto no es un derecho, es un privilegio. Y los hombres gays quieren el privilegio para donar también. Se supo que el atacante Omar Mateen donó sangre el 29 de mayo pasado durante una campaña de donación en Fort Pierce, Florida, la ciudad donde vivía. Irónicamente, Rodolfo Ayala, una de las víctimas mortales, trabajaba en un laboratorio de sangre. Sus compañeros de trabajo dicen que él era un apasionado de salvar vidas.